días, bienvenidos aquí al puerto deportivo de los Gigantes y un año más y ya van siete. Hacemos el izado de bandera de este puerto, que no solo significa la calidad ambiental que podamos tener, sino también hablamos de servicios, de mejora de este puerto y para nosotros una infraestructura imprescindible en nuestro municipio, un producto turístico más que viene a ser ese polo de atracción que venimos buscando de cara al turismo, donde también es puerto de salida al avistamiento de cetáceos, también las excursiones que se realizan a Masca y por lo tanto esa importancia que tiene y este galardón que viene a dar esa calidad del servicio que se viene prestando aquí a todos los usuarios de este puerto y sobre todo a la cantidad de turistas que vienen cada día a disfrutar de él. Por lo tanto, felicitar al Puerto Deportivo Los Gigantes ese magnífico trabajo que viene desarrollando durante todos estos años para ofrecer ese producto de calidad que buscamos. Hoy subimos aquí en este Puerto Deportivo de los Gigantes esta bandera azul, 7 años consecutivos y por supuesto un distintivo de calidad, no solo de las aguas, de los servicios que desde este puerto se prestan a todos los visitantes y por supuesto un distintivo que da calidad al destino, calidad que por supuesto es por lo que actualmente está apostando el municipio de Santiago del Teide y que junto con la bandera azul de Playa de la Arena, que ya lleva 32 años consecutivos también aquí en este municipio, hacen cada vez de Santiago del Teide un municipio, por supuesto, más consciente con el medio ambiente y, por supuesto, un municipio que quiere avanzar en la línea de la protección y de la mejora de los servicios continuos. Bueno, para nosotros es un placer tener hoy a los representantes del municipio en nuestro puerto. La bandera azul es un símbolo que reconoce todos los esfuerzos que durante años nosotros hemos desarrollado en la gestión portuaria. Lo más importante que reconoce esta bandera es sobre todo el cómo se incorporan los principios de respeto medioambiental a la gestión diaria del puerto. Nos ha requerido realizar distintas inversiones, nos ha requerido ajustar nuestros procesos de trabajo a los distintos impactos que la actividad diaria de los puertos, de los barcos, generan o podrían generar en el entorno en el que se encuentra. Nuestro puerto está situado en una zona de máxima importancia medioambiental, como es cercano al Parque Rural de Teno, la zona CEC Teno-Rasca, y nuestra aspiración siempre ha sido que el puerto esté a la altura de la ubicación en la que se encuentra y que sea un ejemplo respecto a la gestión medioambiental y no solo eso, sino también se use como vía para dar a conocer nuestro entorno, para dar a conocer nuestra riqueza patrimonial, tanto de lo que es el Parque Rural de Teno en tierra como en el mar. Y ese compromiso nos ha llevado a obtener este galardón, que ya es el, creo que si no me equivoco, el quinto año consecutivo que lo obtenemos y que pretendemos mantener en el tiempo como uno de nuestros principales esfuerzos. A nivel de ejemplo, los distintos requisitos que obtiene tiene que ver con temas de depuración de agua, el que no haya residuos de barcos que caben en el agua, sistemas de emergencia en caso de algún tipo de derrame o cualquier tipo de cuestión, poder actuar con rapidez. Tiene que ver con temas energéticos, tiene que ver con temas de vertidos, tiene que ver con temas educativos, el cómo enseñamos y el cómo transmitimos a nuestros visitantes la riqueza. Es decir, que tiene una amplia gama de requisitos y elementos que tienen que ir incorporándose para poder obtenerlo. Y, lógicamente, no se hace de un día para otro, es algo progresivo, pero que poco a poco vamos mejorando en todos estos ámbitos y esperamos tener el orgullo de seguir obteniendo este galardón en los próximos años. Siempre con el apoyo y la ayuda de las autoridades municipales, que siempre se han mostrado comprometidos con estos mismos valores y con los cuales tenemos una colaboración y comunicación muy, muy fluida en todos estos ámbitos. Like